Frena de eso, noticias. Bueno, nosotros acabamos de cumplir con el último de los requisitos que nos exige el Código Electoral de entregar en la Secretaría General del Tribunal Electoral el documento que entrega el acta del Congreso Constitutivo más la certificación de que tenemos la cifra exacta para ser considerado como partido legalmente constituido y que se nos inscriba en los libros del Tribunal Electoral. Así que esperamos en pocos días más obtener la respuesta del Tribunal en el sentido positivo de que ya somos un partido, cosa que anunciaremos a la población panameña. Frena de eso, noticias.